Good morning, class. How are you? Let's start with our class. It's a big pleasure to have you here and see you again. I'm reading your messages and congratulations for stay early and stay all in the class. It's good to see you again. I was really missing you, but we are going on the transmission today, so let's going to start with the class again. So, bienvenidos chicos, es un gusto de veras verlos de nuevo y saber que ya están presentes y desde tempranito con muchas ganas de trabajar. Me alegra mucho verlos y ver sus mensajes y ver que están participando y que están presentes. Entonces, so, I'm going to say some names because I'm going to see in the chat if someone of you is not here, please write that and say that you are present, okay? Álvaro, Michael, Anderson, Luis Fernando, Hazel, Scarlett, Maggie, José, Fabián, who else? Scarlett, ahí dice Scarlett, Maggie. It's good to see you. Bienvenidos, de veras es bueno verlos. Bienvenidos, Franco. Welcome, Franco. Álvaro, I said Álvaro. It's good to see you again. So let's go into work today with our book, please, in our additional page, okay? Se va uniendo Eric también. Bienvenido, Eric. Bienvenido, Benji. Welcome, Benji. Diego, Fernanda. It's good to see you. Remember, just in this way we are watching each other, but it's good, okay? Es bueno vernos, aunque sea por este medio, ¿verdad? Pero sabemos que estamos aquí y que estamos unidos a pesar de la distancia, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar y vamos a trabajar, por favor, con nuestro student book. Recuerden que estamos trabajando con el que tiene discos, ¿verdad? Que es el que ustedes tienen en su casa. Entonces, por favor, our student books, todos con nuestro student book, y vamos a ir en lo que ustedes lo tienen a la mano. También vamos a necesitar una hoja adicional, o bien, si tienen su cuaderno, pues en su cuaderno. Y si tienen sus flashcards o su álbum que hicieron de las flashcards de la tarea, vamos a trabajarlo también. Ténganlo ahí a la mano porque nos va a servir. Ok, seis. Hola, Miss. Hola, Sebas. How are you? Miss, no lo encuentro. ¿Qué es lo que no encuentra? ¿Su libro, su álbum o su cuaderno? Recuerden que el student book, el libro con discos y el libro con flashcards, ¿verdad? Que es el que ustedes tienen en su casa, ¿verdad? Y el workbook, o sea, el libro sin discos, el libro en donde escribimos, ¿ya? Es el que ustedes dejaron en el colegio. Entonces, estamos trabajando el libro que tiene las flashcards, ¿ok? Si no lo tienen, pues entonces no se preocupen, vamos a trabajar con este que yo tengo acá y vamos a ir realizando los ejercicios en las hojas adicionales. So, today we are going to work on the lesson number 8, the page 34. Vamos a empezar, por favor, a trabajar y la lección del día de hoy o de esta semana nos corresponde la lección número 8. En la página 34, transportations. No, my weekend, sorry. Los planes para el fin de semana. Quiero que vean, por favor, página 35. Yo escribí en el pizarrón dos preguntas y dos oraciones. Vamos a trabajar esta semana vamos a hablar acerca de lo que ustedes hacen los fines de semana, ¿verdad? Recuérdense que cuando hablamos en tiempo presente simple, existe la regla para las terceras personas. ¿Quiénes son nuestras terceras personas? En singular, ¿verdad? Porque existe también la tercera persona del plural, pero la regla que les estoy mencionando aplica únicamente para las personas del singular. He, she, e it, que en español es él, ella y lo, ¿verdad? O eso. Vamos a trabajar en este instante. Quiero que vean la página 35, ¿ok? Dice, Mish, ¿qué flashcard de cuál a cuál? Ahorita les digo qué flashcard estamos trabajando. Estamos trabajando las flashcards de la número... De la número 41...
a la número... Creo que de la número 41 a la 48, si no estoy mal. No, perdón. De la número 33 a la número 40 son las que estamos trabajando. Si ustedes las tienen desde acá hasta acá, son las que estamos trabajando. Estos de aquí abajo, no, ¿verdad? Entonces, únicamente de la página 33 a la página, de la flashcard, perdón, 33 a la flashcard 40. En la página 35, ¿ok? Welcome, Daniela. It's good to see you. Entonces, página 35, por favor, es la que vamos a trabajar en este instante. Quiero que vean, estamos hablando, como les digo, acerca de nuestros planes del fin de semana. ¿Qué hacen ustedes en el fin de semana? Y the first that we have is on weekend. ¿Cuándo es fin de semana o cuáles son los días del fin de semana? Saturday and Sunday, ¿verdad? Weekend, October 10, Saturday and Sunday. ¿Qué días son los días para los fines de semana? Son sábado y domingo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ustedes en fin de semana? Cuéntenme, escríbanme ahí sus respuestas y yo voy a ir leyendo. ¿Qué hacen ustedes en fin de semana? Por lo menos yo en fin de semana, sábados, recibo clases en la universidad y domingos paso tiempo con mi familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Vean que tenemos unas actividades nosotros acá en nuestro libro de lo que hacen las personas en fin de semana. Vamos entonces primero a aprender nuestras preguntas para que ustedes puedan comprender las actividades que hacemos en fin de semana. La pregunta de esta semana dice, what do, y tenemos I, you, we, you, y they do on weekends. ¿Qué hacen, qué hago yo los fines de semana? ¿Qué haces tú los fines de semana? ¿Qué hacemos nosotros los fines de semana? ¿Qué hacen ustedes y qué hacen ellos? Quiero que vean, para estos pronombres, I, you, we, you y they, vamos a utilizar el auxiliar do, ¿correcto? Y decimos, what do I do on weekends? Este auxiliar no tiene una traducción, pero es necesario para que podamos realizar nuestras preguntas, ¿ok? Entonces, no tiene ninguna traducción, pero sí necesitamos escribirlo. Y decimos, what do I do on weekends? ¿Qué hago? En este caso, nuestro verbo principal es hacer, ¿verdad? Y es do. ¿Qué hago yo los fines de semana? Y entonces voy leyendo sus preguntas, sus respuestas. Ya ustedes empezaron a enviarlas. Dice, pasear, sleep, watch movies, ¿correcto? Ver películas, jugar Wii, jugar, comer, play video games, ¿correcto? Jugar videojuegos, pasear en pradera, dice muy bien, watching TV, ¿correcto? Ver televisión, jugar videojuegos y hacer pijamadas con mi prima y mi primo. ¡Ay, qué alegre! Hacen muchas cosas ustedes el fin de semana. Bueno, entonces, repito, para I, you, we, you y they, vamos a utilizar el auxiliar do, ¿ya? Ahora, quiero que vean, tenemos también las terceras personas del singular que son he, she, e, it. Ella y lo. Para estos tres pronombres, nosotros vamos a utilizar el auxiliar does, ¿ya? What does he do on weekend? Recuérdense que nuestro verbo principal es do, ese no cambia, ¿verdad? Nuestro verbo principal sigue siendo do, pero nuestro auxiliar sí va a cambiar. Entonces, cuando queremos preguntar qué hace él o qué hace ella los fines de semana, vamos a utilizar el auxiliar does y el pronombre he, she o it, ¿verdad? Y quiero que vean, cuando respondemos con estos pronombres, o sea, con los de arriba, vamos a escribir, dice, what do I do on weekends? ¿Qué hago yo los fines de semana? Y nuestro ejemplo dice, I clean the house. Yo limpio la casa, ¿verdad? What does she do on weekends? ¿Qué hace ella los fines de semana? Y entonces describimos, she cleans. Quiero que vean,
Ella limpia la casa. Cuando utilizamos los pronombres he, she, o he, perdón, cuando utilizamos los pronombres he, she, o he, vamos a añadir una s o una es al final de nuestro verbo. En este caso solo tenemos que añadir una s, ¿verdad? Vean, tenemos ahí cleans. Cuando lo utilizamos con he, con she y con it, nada más, ¿verdad? Para I, you, we, they, nosotros escribimos nuestra oración normal. I clean the house. Pero si queremos decir ella limpia la casa, entonces decimos she cleans the house. Ella limpia la casa. Si se dan cuenta, las dos significan lo mismo y las dos están en el mismo tiempo, en tiempo presente. Pero, como les digo, las terceras personas del singular, que son he, she, e it, utilizan un auxiliar o tienen una regla para el tiempo presente. Y entonces es lo que debemos aprender. Utilizan el auxiliar does y utilizan la letra S al final del verbo. So, I'm going to read your answers. Voy a leer sus respuestas y vamos a ver. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que acabo de explicar? ¿Qué más hacen ustedes? Dice, play soccer, correcto. Play video game, correcto. Play with my brother, muy bien. Jugar con mi hermano. Sleeping, watch TV. Play soccer, ver películas, ejercicio. Dice, eso es lo que hacíamos, José, ¿verdad? Jugaban y salíamos a pasear, pero ahora debemos estar en casa. Pero igual podemos hacer esas actividades desde casa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué otra cosa. Bueno, pongan atención, pues. Preguntas o dudas ahora sí, chicos, con respecto a esto, algo que no hayan entendido. Recuerden que para poder entender nuestras palabras de vocabulario, primero debemos aprender las preguntas de la semana. La pregunta de la semana dice, ¿qué hacemos el fin de semana? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace él? ¿Qué hace ella? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ellos o ellas? En inglés, we say, what do I do on weekends? What do you do on weekends? What does he do on weekends? What does she do on weekends? What do we do on weekends? What do they do on weekends? ¿Verdad? Entonces, la pregunta de la semana es, ¿qué hacemos los fines de semana? Y se divide en estas dos formas, ¿verdad? Entonces, ahora, vamos a la página 35 y veamos nuestro vocabulario. Vean ustedes su libro, vocabulario, tenemos number one. What is he doing on the number one? ¿Qué está haciendo él en el número uno? Utilicemos nuestra pregunta de la semana. What does he do on weekends? ¿Qué hace él el fin de semana? Nuestra respuesta, recuerden que siempre deben ser respuestas largas o respuestas completas. Y decimos, he, ¿qué número es? Practices the violin. Recuérdense que como estamos hablando con he, debemos añadir la letra S, ¿verdad? Entonces, número uno, él practica el violín. ¿Qué vocabulario vamos a aprender esta semana? Vean, number one, practice the violin. Number two, clean the house. Number three, read a book. Number four, washes the car. Number five, go shopping. And number six, play sports. Número uno, tocar el violín. Número dos, limpiar la casa. Número tres, leer un libro. Número cuatro, lavar el auto. Número cinco, ir de compras. Y número seis, practicar un deporte o hacer un deporte. ¿Qué deportes tenemos en la imagen? Soccer, tenis, and basketball, ¿ok? So, let's go into work. Yo sé que no puedo verlos y sé que ustedes sí a mí tampoco puedo escucharlos, pero traten de ir repitiendo después de mí, ¿ok? Vamos entonces. Number one, practices the violin. Los escucho. Repitan ustedes en su casa, ¿verdad? Vamos a practicar
nuestro vocabulario. Y entonces, number one, practice the violin. Number two, clean the house. Number three, read a book. Number four, wash the car. Number five, go shopping. Number six, play a sport. Which sport we have? We can say in the number six, play soccer, play tennis, play basketball. En la número seis podemos decir, en vez de sport, cambiar la palabra sport por el deporte que ellos están practicando. Que el número uno sería play tennis. Number two, play basketball. En number three, play soccer, ¿verdad? En este instante no vayan, no salgan, ¿verdad? Pero solo estamos aprendiendo nuestro vocabulario. Dice, no se puede ir de compras a no ser que sea necesario, correcto. Recuerden que deben tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Quédense en casa, no salgan, no se toquen los ojos, la nariz, la boca o la cara en sí. Lávense las manos, ¿verdad? Cada 20 minutos durante 20 segundos. Y procuren estar en casa y disfrutar el tiempo con su familia, ¿verdad? Entonces, let's go into work. Ahora sí, todos con su libro, vamos a trabajar la página número 34. Page 34. Do you have it? Or do you have questions? ¿Ya tienen todo la página 34? ¿O preguntas, dudas, algo que no hayan comprendido aún? Y vamos entonces a trabajar. ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que no hayan entendido? ¿O está todo claro? ¿O está todo nada claro? ¿O nada está claro? Ok, díganme pues, quiero saber si me entendieron con lo que vamos a trabajar y nuestro vocabulario de la semana. Yes, dice, ok, yes, yes, todo correcto. Dudas, no. Ok, it's great that know that you are understanding and that you have no questions. Me agrada mucho saber que están entendiendo y que todo les está quedando claro y no van con dudas. Entonces, vamos a trabajar, por favor, ejercicio número 1 de la página 34. ¿Están listos? Dice, listen and write a number. Escuchen. Vamos a ver, escuchen y escriban el número que corresponde a cada oración. Recuerden que en los espacios en blanco, ustedes las oraciones que tenemos en nuestro Word Bank. Página 34, nuestro Word Bank dice, number one, can I help you? ¿Puedo ayudarle? Number two, what snack do you want? ¿Qué refacción o qué merienda quieren? Number three, how much are they? ¿Cuántos son? Entonces, number one, can I help you? ¿Puedo ayudarle? Number two, what snack do you want? And number three, how much are they? ¿Cuántos son? Entonces, vamos a ahora sí. Yo voy a ir leyendo la conversación y ustedes van escribiendo los espacios en los espacios en blanco la respuesta correcta, ¿ok? Let's have a snack. Sounds good. What snack do you want? I want a hot dog. Can I help you? Yes, two hot dogs, please. How much are they? They are $2. Okay? Vamos a ver, pues dice, no hay dudas, no hay dudas, no hay dudas. Muy bien, ya lo hice, Miss, dice Scarlett, Andrea, Maggie, Fabián. Okay, congratulations, if you finish, let's go into work. Para los que no lo han hecho o no lo han terminado, voy a repetir de nuevo nuestro audio y luego vamos todos juntos a corroborar nuestras respuestas. Ok. Let's have a snack. Sounds good. What snack do you want? I want a hot dog. Can I help you? Yes, two hot dogs, please. How much are they? They are $2. Ok, ahora sí. ¿Cómo les quedó el ejercicio? Vamos, pues voy a corroborar las respuestas. Dice, let's have snack, sounds good. Vamos a tener una merienda, suena bien. Y luego el primer espacio en blanco, ¿cómo quedaría?
¿Qué número vamos a colocar en el first blank space? ¿Qué número se coloca en el primer espacio en blanco? En el primer espacio en blanco vamos a colocar the number two. Number two says, what snack do you want? ¿Qué merienda quieren? Y luego dice, I want a hot dog. Yo quiero un chévere, decimos nosotros en español, ¿verdad? Entonces, en el siguiente espacio nos queda el number one. Number one, it says, can I help you? ¿Puedo ayudarlos? En el siguiente espacio nos queda el número uno, correcto. Entonces vamos, dos, uno, y luego dice, yes, two hot dogs, please. Sí, dos chéveres, por favor. Y en el siguiente dice que es el espacio número tres, ¿verdad? La pregunta número tres dice, how much are they? ¿Cuánto cuestan o cuánto es? Y luego la respuesta es, they are $2. Son $2. Entonces nos queda de la siguiente manera. Dos, uno, tres, ¿right? Dos, uno, tres. Entonces, the correct answer are 2, 1, 3. Las respuestas correctas son 2, 1 y 3. Entonces voy viendo ahí que ya van todos escribiendo. Ya lo hice, 2, 1 y 3. 2, 1 y 3. Yo puse 2, luego 1, luego 3. Correcto, 2, 1, 3. Excellent, guys. So, do you have a question with this exercise or not? I'm going to make you the questions and you're going to write me your answer. Yo voy a escribirles, yo voy a hacerles la pregunta en este instante y ustedes me van a escribir en el chat su respuesta. Ok, esta pregunta que tenemos aquí, este ejercicio, ustedes me la escriben en el chat y si está correcta, luego la van a escribir aquí en la parte de abajo, ok. So, what snack do you want? ¿Qué snack les gustaría a ustedes comer para este momento de refacción? Para la hora de nuestro recreo. What snack do you want to eat? What snack do you want? Ok, cuéntenme, ustedes, ¿qué snack o qué merienda les gustaría para el recreo? ¿Qué les gustaría comer? What snack do you want? Ok, are you ready? Pueden enviarme sus respuestas y yo las voy a ir leyendo. Recuérdense que respondemos siempre en oraciones completas. I want... Y decimos, yo quiero, ¿verdad? What snack do you want? I want, y lo que quieren comer. Entonces, vamos leyendo. Cake, dice Michael, muy bien. Cookies, Scarlett, ok. I want a pizza. Muy bien, Maggie, oración completa, correcto. Daniela, hamburger, ok. Hazel, hamburger. Recuerden que hamburger se escribe con H, ¿verdad? Andrés, I want a pizza. I want a cookies. Benji, you don't want to eat nothing? Benji no quiere comer nada, dice, ok. So, I want a cake. Correcto, Michael. Muy bien, ahora sí en oración completa. So, what snack do you want? I want a chocolate cake, for example. Yo quisiera comer pastel de chocolate, chocolate cake, ok. Recuerden oraciones completas, ¿verdad? You have to say, I want, y lo que quieren comer. I want just cookies, cookies. Ok, yo quiero solo galletas, dice. Pizza, I want cookies, I want hamburger. Javier said, Miss, yo no tengo hambre. You don't have, but if you would like to eat something, ¿qué le gustaría comer? Si pudiera comer algo, ¿qué le gustaría comer? Luego dice, I want pizza, muy bien, I want cake. Eric said, I want pizza. Okay, that's correct. So, let's go, please, to the page 35. Vamos a trabajar un ejercicio en clase. Yo voy a hacer la pregunta y ustedes van a escribir en una hoja adicional la respuesta para este ejercicio, okay? Yo voy a preguntar y ustedes van a responder. Esto necesito que lo tengan en una hoja adicional o bien en su cuaderno o... porque necesito que me lo envíen a mi correo o que me lo envíen
por medio de ClassDojo, ¿verdad? Con el título Ejercicio en clase. Entonces, necesitan una hoja adicional, un lápiz o un lapicero y su libro para que ustedes puedan ir viendo las imágenes y podamos resolverlo. So, do you have questions about the exercise? Voy leyendo. Dice, I want cookies, I want cookies. Álvaro said pizzas. Álvaro quiere pizzas. Muy bien, Álvaro. Pizzas and donuts, right. Muy bien, vamos entonces a trabajar con Álvaro, pizzas y donuts. Necesitan, guys, su hoja adicional y vamos a trabajar. Me avisan cuando ya la tengan para que podamos escribir. Luego voy repitiendo las instrucciones. ¿Qué vamos a hacer? En su hoja adicional, ustedes van a escribir la respuesta a la pregunta que yo haga de acuerdo a cómo lo vimos en este ejercicio, ¿ok? A cómo lo explicamos al inicio. Y luego, al finalizar la transmisión o al finalizar la clase, ustedes van a tomar una fotografía del ejercicio y me lo van a enviar a mi correo o bien pueden enviármelo a ClassDojo, ¿ok? De que trabajaron el ejercicio en clase. So, are you ready? Let's go into start. ¿Están listos? Vamos a iniciar. Questions or are you ready? Sorry. Okay. Vamos a hacer la número uno. La número uno va a ser nuestro ejemplo. Yo voy a preguntarles, ¿qué hacen las personas el fin de semana? Y ustedes van a responderme, ¿ok? Lo que, de acuerdo a lo que ustedes ven dentro de la imagen. Bueno, pues vamos leyendo. Muy bien, dice, I want cake and pizza, ¿ok? Cake y pizza, yo quiero pastel de tres leches. Dice, ¿en el cuaderno? También sí, en el cuaderno. Mis de mi agua. Sorry, es que ya me quedé sin garganta, lo siento, por eso estaba tomando agua. Ok, let's go into work. Sí se puede en su cuaderno también. Si tienen su cuaderno, excelente, trabajémoslo ahí. Ya saben, escribimos la fecha de hoy, escribimos ejercicio y la página que estamos trabajando, página 35. Vamos a hacer el número uno y el número uno va a ser el ejemplo y luego vamos a ir haciendo, ya solo ustedes van a hacer los demás. Number one. Voy a borrar lo que está aquí atrás para que podamos escribir la respuesta. Ok. Number one. Question number one. Are you ready? La número uno dice, what? Dos, entonces aquí añadimos la letra E, dos, he, porque es él, ¿verdad? What does he do on weekends? ¿Qué hace él los fines de semana? Vean su imagen número uno y digamos qué hace él los fines de semana. Entonces nuestra respuesta va a ser he practices the violin. Él practica el violín, ¿verdad? ¿Qué hace él los fines de semana? Él practica el violín. He practices the violin. Recuérdense que como es él, añadimos la terminación, la letra S al final, ¿verdad? Vamos entonces ahora. I'm just going to make a question and you in your additional page or your notebook going to write just the answers, ¿ok? Recuérdense que en su hoja ustedes van a escribir únicamente su respuesta. Ustedes escriben, por favor, solo su respuesta, ¿ok? Ya no la pregunta, sino que solamente la respuesta. Number two. Number two, what does she do on weekend? What does she do on weekend? What does she do on weekend? Pregunta número dos, ¿qué hace ella los fines de semana? Pregunta número dos, what does she do on weekend? Remember, you have to write it on your extra page, ¿ok? Tienen que escribirlo en su cuaderno o en su hoja adicional.
deben darme solamente las respuestas, porque yo estoy haciendo ya las preguntas, ¿ok? So, number two, what does she do on weekend? ¿Qué hace ella los fines de semana? Number three, what does she do on weekend? Number three, what does she do on weekend? Three, what does she do on weekend? Número tres, ¿qué hace ella los fines de semana? Number three, ¿qué hace ella los fines de semana? Number four, what does he do on weekend? What does he do on weekend? What does he do on weekend? ¿Qué hace él los fines de semana? What does he do on weekend? Number four, what does he do on weekend? Número cuatro, ¿qué hace él los fines de semana? Number five, número cinco, vamos ahora con el number five. Número cinco, what do they do on weekend? Number five, what do they do on weekend? ¿Qué hacen ellos los fines de semana? Number five, what do they do on weekend? ¿Qué hacen ellas, perdón, en la anterior dije ellos, ¿qué hacen ellas los fines de semana? Number five, what do they do on weekend? Número cinco, ¿qué hacen ellas los fines de semana? En number six, what do they do on weekend? Ahora sí, ¿qué hacen ellos el fin de semana? What do they do on weekend? ¿Qué hacen ellos los fines de semana? What do they do on weekends? Okay, guys, when you finish, please send it to me by email or by ClassDojo, whatever is okay. Cuando terminen de escribir sus oraciones, por favor, y al finalizar la transmisión, tienen todo el día para hacerlo, ¿verdad? Antes de las 8 de la noche, por favor, envíenme la fotografía con el título Ejercicio en Clase y la fotografía de las oraciones con las respuestas que ustedes acaban de escribir. Thank you so much for coming to the class. I hope that you have a great day and see you on Wednesday. If you don't have more questions, it's all for today. Si no tienen más preguntas, repito, pueden enviarme el ejercicio hasta antes de las 8 de la noche. Si no tienen más preguntas, eso es todo por la clase de hoy. Gracias por haber asistido. Los veo el próximo día de clases, el día miércoles. Stay home, please, wash your hands and take care, ¿ok? Quédense en su casa, lávense las manos, tomen precauciones necesarias, ¿ok? Bye, guys. I miss you and I love to all of you. I hope that you stay okay. Los extraño mucho, los quiero, espero se estén portando bien y estén trabajando, ¿verdad? Entonces, los veo el próximo día de clases, el día miércoles. Bye, guys.